Hola amigos, bienvenidos a Cocina Real Free para los que no saben cocinar. Hoy vamos a preparar té de jengibre. Esta es la raíz de jengibre, así se ve cuando está fresca, de un color amarillo claro y la piel totalmente lisa. Colocamos agua en una olla, vamos a usar tres pocillos pequeños. Un poquito más grande que el pocillo tintero, los tapamos y encendemos el fuego. Lo dejamos a fuego alto medio. Mientras tanto vamos a partir un trozo de jengibre y con una cuchara vamos a ir raspando la piel para pelarla. Previamente lo lavamos, por supuesto. El jengibre cuando está fresco se ve de este tono amarillo intenso y es bastante jugoso. También se puede usar cuando lleva un buen tiempo, pero fresco es mucho más agradable. Lo rallamos hasta obtener más o menos 3 cuartos de cucharada sopera. Fíjense lo que les decía, tiene bastante líquido cuando está fresco. El jengibre que nos sobró lo envolvemos en papel plástico y lo llevamos a la nevera. Aquí está nuestra agua hirviendo. La dejamos hervir unos 5 minutos. Alistamos el jengibre, lo llevamos al agua hirviendo, lo mezclamos y lo dejamos que hierva por aproximadamente 30 segundos a fuego alto. Cuando ha hervido ese tiempo, lo tapamos y lo dejamos reposar por lo menos por 3 minutos. Mientras tanto, alistamos el pocillo donde vamos a servir, lo destapamos, fíjense que el jengibre ha quedado en el fondo y ya estamos listos para disfrutar nuestro té. Servimos la cantidad que ustedes deseen, se puede tomar así caliente o lo pueden dejar enfriar o agregarle hielo. El jengibre sigue quedando en el fondo. Aquí está listo nuestro té. Si lo vamos a tomar para adelgazar, se toma así. O si no quieren tomar azúcar, se toma así. Podemos también añadirle el jugo de un cuarto de limón o del que ustedes quieran, unas goticas o mucho más de este. Así también está perfecto cuando se quiere para adelgazar. Si queremos endulzarlo, les recomiendo que le agreguen una cucharadita dulcera de miel de abejas. Se mezcla muy bien y está listo para consumir. Este té es muy beneficioso para muchas enfermedades y se puede tomar también simplemente como una bebida refrescante y deliciosa.